conversación, los tres, porque me interesa hablar, por ejemplo, de la limpieza de la casa, de los productos que se pueden mezclar, de la gente, el cloro, el vinagre, cómo usar, qué hacer. Hay desprendimiento tóxico que no debería. Pero vamos a hablar de eso después. Mientras tanto, nos quedamos con las urgencias que tenemos, el uso de mascarillas, de guantes, y en el uso también de, digamos, en términos de salud, con esas imágenes que hemos visto de los trajes que no se pueden lavar, y que dice la doctora que aquí habían capacidades instaladas de bioseguridad para el cólera, que debería recuperarse para esta pandemia. Aquí lo que teníamos era una estructura de personal educado para el manejo del cólera, y teníamos también toda la estructura de educación continuada con el manejo de bioseguridad. Exacto. Entonces, yo lo que pienso es que las cosas técnicas deben de ser permanentes en el tiempo. De porque hecho, no debe haber corte técnicos en los procesos, sobre todo en los procesos de educación y de salud, porque son cosas que son para toda la vida. Por eso yo quiero hacer un llamado, Edith, si me lo permite, a la población, de que esta no es la peor pandemia por la que haya pasado la humanidad. Ni será la última. Entonces, nosotros tenemos que poner de nuestro gran valor, que es el valor ciudadano, el respeto a las normativas de las autoridades, el distanciamiento, el respeto a los demás. Porque cuando usted hace una cosa mal hecha frente a esta pandemia, usted está perjudicando a otras personas, porque si no van a crear un esquema de aislamiento social o de rechazo social, porque usted no va a querer que nadie ni le maquille, ni le ponga un plato de comida, porque usted no sabe si esa persona tiene los estamentos de higiene y de educación adecuados. Entonces, si no ponemos de nuestra parte, va a ser un caos social. No, y no vamos a salir va de esto. Va a ser un caos social. Entonces, tenemos que salir de esto con la cooperación de todos. Esto no es un problema de un funcionario, esto no es problema de un empresario, de un periodista, esto es problema de todos. Porque no podemos, señores, no podemos ni siquiera ir a pasearnos por la zona colonial en estos momentos. No podemos. Entonces, nos está quitando el ángel, la vida nuestra nos la está quitando. Y si no podemos de nuestra parte, no vamos a cambiar eso. Entonces, la población tiene que entender. Y lamentablemente, si no entiende, hay que tomar medidas contundentes. Sí, fuertes. Contundentes. Porque no es posible que nosotros que estamos guardando cuarentena cívicamente, trabajando desde nuestra casa, preocupándonos por los demás, estemos expuestos a la irresponsabilidad de otros por gadejo. No es posible. Entonces, las autoridades van a tener que tomar las medidas que ellos entiendan pertinentes para enfilar con disciplina férrea. ¡Disciplina férrea! Que tenemos también una deuda social acumulada en materia educativa demasiado grande. Y algo que decía el doctor Mercado hace un ratito, aquí va a haber que redefinir la educación hasta de los niños. Usted también lo puntualizaba. Claro que sí. La educación, el mundo entero tendrá que tener una educación distinta. Una educación para respetar el medio ambiente, una educación para las normas de higiene básicas, que también la hemos perdido en muchos lugares. Yo fui a una escuela primaria aquí en Santo Domingo, en una zona de un barrio, y yo sentí una profunda pena. ¿Cuál fue mi pena? Yo vi los niños allí con las ropas blancas, los que tenían camisetas blancas o tenían medias blancas, que pasaban de amarillo, del sucio. Y eso nosotros sabemos en nuestro pueblo, yo vengo del Ceibo, por ejemplo, que no importa ser pobre, puede ser limpio. Puede ser limpio. Realmente. Entonces, pero tenemos problemas de falta de acceso del agua potable, gente que vive en el más absoluto hacinamiento, la violencia. Todo eso condiciona mucho la vida de nuestros barrios. También condiciona, pero hay personas que lo hacen medalaganariamente, o sea, que no... Hay que reeducar. Y ojo, que hay una clase social que no educaba a sus hijos ni para lavar un inodoro. Sí, pero hay que educar. Porque ahora lo tienen que hacer. Hay que educar, pero tenemos que tener en cuenta
para acompañar esa educación, tenemos que darle a las personas las herramientas para eso. Pero claro. El que Edith acaba de decir algo ahora, muy importante, de ese manejo. A lo mejor esa persona, Edith, usa el cloro. Pero tú sabes si el cloro que está usando está a un 5% o a cuánto está. Bueno, ojo, Edgar, que es importante aclarar esto. Entonces, que hace unos años yo hice una alerta de que no compraran un cloro que se venden en unas guaguas que le da todo el sol. El cloro se inactiva con la luz. El cloro, es decir, básicamente en envases transparentes no tiene ninguna función porque se degrada. Entonces, a lo mejor esa persona... O sea, venden en algunos barrios de nuestro país, venden unos galones de cloro que lo van llevando por su casa. O sea, lo que hacen es que tienen unos dispensadores en guagua que le da todo el sol y todo eso. Tú no sabes qué es eso. Porque el ministerio regula los productos de higiene y desinfección. Bueno, pero miren, ese es un trabajo que vamos a hacer. Vamos a hacer unos análisis, a ver, decía el doctor hace un rato, esos gel. Mira, el gel, fíjate, el gel solamente es virucida de 70 hacia arriba. Para los COVID, para todos los, es decir, lo que son los SARS, es a partir de 70 hacia arriba en todos los estudios. Tenemos miles de gel en la calle. ¿Qué controles tenemos? Tenemos alcoholes. Esos alcoholes están a grado de 70 hacia arriba. Por eso es mejor el agua y el jabón. El agua por y jabón. Eso es mejor agua y jabón. El jabón de Cuba está bien. Genial. Vamos a cambiar la palabra. Jabón. Un tensioactivo, sí, jabón. Sí, cualquier, pero no, ella lo dice por el costo, Edgar. Ella lo dice por el costo. Sí, ella tenemos mucho barato. ¿Sí? Tenemos mucho barato, mucho barato, mucho barato. Es jabón. El jabón vale. Jabón. Siempre jabón. Cualquier jabón. Marca, cualquier tipo, porque los jabones todos son tensioactivos. Todos delipidan, todos quitan la grasa de esas bacterias, de esos virus, todos. Entonces, no importa la marca, jabón. Doctores, muchísimas gracias. Yo tengo que marcharme porque tenemos una pausa. Pero con ustedes hay que volver a hablar. Vamos a hablar en otro momento porque hay temas fundamentales que hay que tocar aquí. El tema de la limpieza que ustedes me decían, por ejemplo, que en las clínicas y hospitales no pueden usar el guante común. El suave común. No, el suave. El suave de algodón común no se puede usar. Es contaminante. Yo he visto personal de limpieza usando un guante con una olla y Dios. Eso no, y el suape es de una microfibra diferente. Entonces vamos a hablar de eso, todo eso tiene su... Y también de la casa, para que hablemos de la casa. Y doctora, sí, decirle claro. Que en estos días mucha gente se ha dado cuenta que la casa hay que limpiarla. Exactamente. En las redes sociales. Esto también trae sus cosas buenas que a mí me gusta porque... las domésticas van a ser más valoradas. Así es, verdad. Se le van a guardar menos regueros a la doméstica, todos van a cooperar con que, porque se sabe lo que es ella. Y espero que le compren los trapeadores y escobas ergonómicas, que hay muchos supermercados en el país que lo venden, porque el peso y la estatura de esos equipos de limpieza de hogar perjudican a la salud de esas que son magníficas colaboradoras de uno. Sí, y que ahora uno que lo está haciendo uno en su casa, se da cuenta de que ese gran valor que tienen ellos. Yo por suerte, como le tengo a mi asistente en el hogar ese tipo de utensilio ergonómico, no tengo problema. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, de verdad, por invitarnos. Y muchas gracias por llevarle información a las personas, de verdad, que les sea útil. Muchas gracias, doctora Tamariz. Muchísimas gracias. Siempre. Estamos en contacto en los próximos días porque esto va para largo y esto es necesario.